Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Solís y bueno, como es con todas las mañanas, le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que se transmite pues a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales. Y bueno, pues ahora tenemos muchísima información. Hubo mucha movilización este fin de semana, pero antes que nada, déjeme recordarle, nuestro teléfono de WhatsApp es el 99-82-15-32-81, 99-82-15-32-81. Recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras oficinas aquí en la Supermanzana 28. También nos pueden sintonizar o buscar a través de las redes sociales, como es el Twitter, el Instagram como Informedia TV, en YouTube como Informedia TV MX, y también nos puede buscar en Facebook y también a través de News Today QR. Ya tenemos más plataformas, ya tenemos TikTok, estamos abarcando todo por todo y cada vez vamos renovando y renovando más. Y antes de entrar lleno con toda la información, ¿qué creen? Ya ven que desde hace unas semanas Tulum está que arde en el tema de la violencia. Bueno, pues resulta que este fin de semana, anoche, principalmente anoche, se llevó a cabo un operativo de manera, pues, de sorpresa, según generado por los tres órdenes de gobierno. A través de las redes sociales, bueno, a través de esta página de Tulum en línea, nosotros jalamos las imágenes para dárselo a conocer a ustedes. Lo malo es que la Fiscalía General del Estado solamente dijo como un operativo ahí en la zona hotelera de Tulum, donde se ha registrado una serie de ejecuciones y un montón de cosas. Y lo peor es que no han dado a conocer ni siquiera el resultado, si hubo detenidos, qué pasó, a quiénes aseguraron. Lo que sí se sabe es que se fueron directo a este establecimiento Rosa Negra, en donde días pasados fue escenario de un violento hecho, un crimen violento, o sea, una doble ejecución ahí en ese lugar, otra persona resultó lesionada. Pero bueno, pues no hay resultados de ese mega operativo que se hizo ayer por la noche en Tulum. Se habla que hay detenidos, se habla que aparentemente aseguraron drogas, armas, también se habla que personas habrían escapado y que hasta disparos hubieron. Pero bueno, pues vamos a esperar finalmente que se dé a conocer la información oficial por parte de las autoridades. El caso es que ahí estuvo este mega operativo por parte de las autoridades y bueno, pues esperamos que lo den a conocer de un momento a otro. Y bueno, pues vamos a la pregunta del día, porque pues ya ve que ya están así, como que aunque digan que no, ya todo el mundo anda en campaña. Bueno, pues resulta de que ya andan en campaña muchos actores políticos, muchos ya se están capacitando, otros más ya están pues ya ajustando la maquinaria para pues tomar el cargo, ¿no? Porque pues próximamente, en unos días más, hay cambios de administraciones, algunas hay renovación, en otros de plano pues va a continuar los funcionarios, otros cambian, pero bueno, el caso es que en la pregunta del día, ¿cree usted que los regidores se vuelvan cómplices de las corrupteras de los ayuntamientos? ¿Qué opina? Coméntenos. ¿Usted cree que realmente los regidores hacen su chamba? ¿Cree usted que no, o son nada más levantaderos? Díganos qué piensa, qué opina al respecto sobre esto y la verdad, pues para darlo a conocer, porque pues en muchas ocasiones los regidores se sabe que se vuelven cómplices de los funcionarios municipales con los desvíos de dinero o con la aprobación de ciertos proyectos por parte del presidente municipal. Y pues de alguna manera muchas veces ellos se benefician de alguna forma. Entonces se lo pregunto, ¿usted cree que los regidores se vuelven cómplices de las corruptelas que realizan los ayuntamientos? ¿Usted qué opina? Llámenos, díganos qué piensa, mándenos un mensaje, lo que usted quiera, y nosotros de manera inmediata se lo vamos a estar transmitiendo aquí a través de Informedia TV. Y bueno, pues vamos con más información porque ya tenemos en la línea telefónica. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola. Pues ya tenemos aquí en la línea telefónica, en nuestra primera entrevista tenemos al doctor Cersa Martínez Vega, director de Extensión Universitaria y Servicios de Estudiantes de la UT aquí en Cancún. Lo saluda Cecilia Solís. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se encuentra? Y para que nos hable sobre todos esos temas ahí, las nuevas carreras que se están forjando ahí en la UT de Cancún. Hola. Muchas gracias por la invitación y sí, fíjate, estamos muy felices ahorita por la organización de esta carrera que estamos organizando. Va a ser el 26 de septiembre, como verán ustedes, sí, va a ser a las 7 de la mañana, vamos a tener las distancias de 21 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, y una caminata de 3 kilómetros. Uh-huh. ¿Cómo ven? Muy bien, pero platíquenos, ¿quiénes pueden ir, quiénes pueden acceder? ¿Va a tener un costo, los premios? ¿Cómo va a estar todo esto?
Claro que sí, fíjense, tenemos para el público en general 250 pesos, para toda la comunidad institucional es de 200 pesos. Este va a ser, sí me gustaría reiterar, es referente a que todo va a ser con su debida distancia. Vamos, dentro del kit que les vamos a entregar a los chicos, viene un cubrebocas, el cual cuando todos los participantes al momento de ingresar a la carrera tienen que presentar con 3 días su prueba del COVID para ingresar con nosotros a la carrera, y también lo que es el cubrebocas al momento de que los primeros 20 metros pues lo van a aportar, a los 20 metros ya se lo pueden quitar y seguir corriendo, así como la llegada también ya a la meta. Entonces estamos también cuidándonos todos con su debida distancia y cuidarlo sobre todo, porque es un compromiso para, como dice nuestro señor rector, es un compromiso de todos nosotros hacia la comunidad estudiantil. Así es. Doctor, una pregunta, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, ya 26 de septiembre a las 8 de la mañana se lleva a cabo esta carrera. ¿Dónde puede ir la gente a inscribirse o dónde puede obtener la información para poder inscribirse y participar en este evento deportivo? Que la verdad que es importantísimo llevar a cabo este tipo de eventos para fomentar la buena salud y el deporte en la comunidad. Sí, lo necesitamos ya, nos hace mucha falta, más para todos nosotros. Se va a realizar este próximo domingo, es el 26 de septiembre, a las 7 de la mañana. Todo lo que son nuestras inscripciones, pueden visitarla por internet, ya la universidad dentro de la misma página, ahí vienen las inscripciones y todo lo que deben de tener y a lo que lleva. Okay. ¿Es para todas las edades o hay edades específicas? Es para todas las edades, y fíjense, y más bien todas las edades y todos los lugares. Fíjense, ahorita tenemos inscritos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterreal, tenemos de Dubái, de Brasil y 5 de España. Tomar en cuenta de que esta carrera va a ser virtual y presencial. Oh, perfecto. La presencial vamos a dar la caminata de 3 kilómetros y de 5 kilómetros. Los que gusten, pero también lo pueden llevar presencial. Y todo lo demás ya va a ser el virtual. Ok. ¿Dónde se va a realizar? ¿Dónde se va a llevar a cabo este circuito, los 3 y 5 kilómetros de manera presencial? Va a ser dentro y fuera de las instalaciones de la universidad alrededor, y ahorita estamos viendo también tener un convenio directo con todos los vecinos para que podamos irnos a Lagos del Sol. Okay. Para que sea más atractivo esto. Perfecto. ¿Esta es la primera que se realiza, bueno, después de toda esta situación que se ha vivido por el tema de la pandemia? El año pasado tuvimos una, que era la primera, esta fue completamente virtual el pasado, y anteriormente ya tuvimos 3 carreras. Así es. Esto, hay gente que nos ha estado siguiendo y ha estado con nosotros, del cual estamos entregando lo que es una medalla con una letra muy significativa para cada uno. Así es, la verdad, muy importante, y más que nada, pues la participación de la gente es lo que realmente cuenta. Doctor, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues los invitamos, visiten la página, los que quieran inscribirse, estamos. Los que en un momento dado lo quieran hacer virtual, pues estamos a sus órdenes. Cualquier cosa dentro de la universidad, información, también pueden venir y aquí los escribimos. Muchísimas gracias. Pues allá está, de todas formas, ahí está la información, pueden visitar la página. Si no, pues también mándenos un mensajito y nosotros les hacemos llegar los datos. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a ustedes y estamos a la orden. Muchas gracias. Pues ahí está esta carrera que se va a llevar a cabo el próximo 26 de septiembre. La verdad es importante participar porque prácticamente el deporte es salud, y más en esta pandemia. Pues vamos a más información, porque lo que les decía, este fin de semana, tras concluir un curso dirigido a los 10 regidores y suplentes que estarán trabajando en 8 de 11 municipios del estado de Quintana Roo, los militantes del PRD, a través de su líder Leobardo Rojas y Julián Ricalde Magaña, afirmaron que no serán un cheque en blanco para los presidentes municipales. Ricalde Magaña comentó que los
regidores son para trabajar en coordinación con el gobierno, pero deben de ser un contrapeso en los excesos de los alcaldes. Sin embargo, lamentó que los cabildos de la actualidad se convierten en cómplices de los presidentes municipales, y esto se debe, dijo, a que la gente no cree ya en los partidos. Asimismo, señaló que van a estar trabajando y fue muy enfático al afirmar que no van a hacer un cheque en blanco o van a estar solapando las ocurrencias de los regidores, de los presidentes municipales en turno, como se ha visto en repetidas ocasiones. Ahí está, y es que este fin de semana, bueno, los regidores que van a entrar en las próximas administraciones, 8 de los 11 municipios, bueno, pues estuvieron capacitándose en el tema de la administración pública para llegar pues bien preparados a su próxima encomienda. Ahí está la información, y bueno, pues ahora nos vamos con a otra entrevista, porque la verdad ya tengo en la línea telefónica a mi compañera María Antonia Salmerón, mejor conocida como Toni Salmerón. ¿Cómo estás, Toni? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ceci? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, lunes. Muy bien, lunes. Parte de todo el personal de Cancún Channel. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, ya ven que dicen que por allá que luego hay roces ahí entre los medios de comunicación o las diferentes empresas, pero pues aquí no, hay mucha amistad, más que nada mucha hermandad. Toni, pues hay un proyecto que hoy por hoy Cancún Channel está impulsando, y la verdad es para jóvenes, y qué bueno, porque eso hace falta, más apoyo, porque muchas veces la falta de recursos obliga a ver truncado tus sueños. Y uno más, pues es el tema del periodismo. El que no quiera ser periodista, la verdad, pues es raro, pero la mayoría de que estamos acá, que ya tenemos muchos años, sabemos lo que significa. Y pues nuestra directora de Relaciones Públicas de Cancún Channel nos va a hablar de todo esto, de este curso periodismo joven, gratuito, que se está llevando a cabo. Así es, y en esos momentos estamos llevando la primera temporada de cursos de periodismo joven, que le hemos denominado así, periodismo joven, ya que va dirigido a chicos de 17 a en adelante, ¿no? Porque todas las personas somos jóvenes y de alguna manera pues queremos aprender las herramientas básicas de lo que es el periodismo. Recientemente inauguramos nuestros cursos, 3 temporadas, que auspicia el Grupo Contrapunto, que encabeza a nuestro amigo Jonathan Estrada. Y hoy ya estamos en la segunda temporada, que son de las fechas del 13 de septiembre al 8 de octubre. Son grupos reducidos, Ceci, de 10 personas. Se puede tomar presencial o en línea. Ya la primera temporada, que es del 13, pues ya vamos hoy en la segunda semana, ya estamos llenos en este primer curso, y pues estamos haciendo la invitación a toda tu audiencia para que se inscriban para la segunda temporada, que es a partir del 11 de octubre al 5 de noviembre, y la tercera temporada es del 8 de noviembre al 3 de diciembre. Son cursos gratis de un mes. La verdad es que está muy bien, como dices, ahorita por la situación económica, pues no muchos pueden pagar cursos o una universidad que está pues bastante carito. Entonces aquí tienen la oportunidad los chicos a partir de 18 años a inscribirse a estos cursos que estamos dando. Y por supuesto que el periodista con 35 años de experiencia, Santos Uzague, es el que está dando los cursos, dando las herramientas básicas de periodismo. Y ahorita pues están los chicos muy emocionados aprendiendo todo esto, que dice, wow, entonces para escribir una nota hay que hacer todo un procedimiento, no solo es pararse con un celular y hablar y decir estoy aquí en tal avenida, no, todo tiene un proceso. Y pues eso es lo que van a aprender, Ceci, y por eso estoy haciendo la invitación de que ya se inscriban para el segundo mes, que comienza el 11 de octubre al 5 de noviembre. Así es, la verdad es muy importante que los que se paran detrás de un celular, o los que hoy por hoy, bueno, dicen que son periodistas, porque hay muchos que por ahí dicen que son periodistas, que no los hacemos menos, pero realmente pues son comunicadores, reporteros, pues no carecen o desconocen la base de lo que es el periodismo, las 7 reglas ahí fundamentales para llevar a cabo una nota, cómo se desarrolla, y más cuando trabajas en prensa escrita. Es más difícil, es un poquito más complicado, pero televisión y radio, y ahora redes sociales, pues no se queda atrás, Toni, porque también tiene su complejidad, y es importante que los chavos pues vayan bien y bien preparados. Efectivamente, y además hay un plus en los cursos, también están participando otros compañeros y compañeras periodistas, y por supuesto también de aquí te lanzo la invitación para que puedas participar en los cursos. Son
colaboraciones que están dando, ya la semana pasada dio su colaboración María Cristina de la Cruz con el tema Prensa y Democracia. Este miércoles dan su colaboración las periodistas Adriana Varillas con el tema Libertad de Expresión. Alejandra Flores, ella cubre cultura, va a dar una colaboración de taller literario, y la próxima semana está Gloria Palma con su tema Fuentes de Investigación. Y bueno, tú si te quieres unir también a la próxima semana, sería nuestra última semana para dar el tema de pues la nota policíaca, cómo se forman los reporteros en la nota policíaca, cuáles son los riesgos, estás cordialmente invitada también aquí al aire, Sergio. Así es, muchísimas gracias, Tony. Claro que sí, ahí vamos a estar. Ya me había hecho llegar la invitación, dijimos que sí, y porque una de las fuentes, mira, todas son difíciles, ¿o no, compañera? Todas y cada una, la verdad, son muy difíciles de cubrir. Cada cual tiene su chiste, la economía, turismo, yo no la entiendo nomás. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que yo siempre digo es que no hay que encasillarse en una fuente, claro. Me gusta cubrir todas las fuentes. La única que no cubrí, o que no voy a cubrir, es la de espectáculos. Pero bueno, hasta a veces ahí nos tenemos que meter en eventos de sociales y de espectáculos. No, pero cuando... hay que aprender. Entonces es muy importante esta invitación, Ceci. Son cursos gratuitos para todos los jóvenes a partir de los 16, 17 años en adelante. Ya abrimos nuestra convocatoria porque incluso hay personas jóvenes de 28, 29 años que quieran participar, y les dijimos que adelante, que está abierta la convocatoria, y hasta los 30, 35, porque a veces hay muchas personas que les interesa saber exactamente cuáles son la temática del periodismo. Y bueno, aquí lo pueden tomar de manera presencial, que ya en semáforo amarillo que estamos. Pero de todos modos, con tu cubreboca y todas las medidas de sanidad, pueden presentarse aquí en nuestras oficinas, en nuestra sala de capacitación periodística de Cancún Channel, aquí en la Supermanzana 26. Si me permites dejarte un teléfono, claro, con la sí. Coordinadora del evento, Romina Cervera, al teléfono 9981-271940. Es el número para que se registren, o bien nos pueden dejar un mensaje en nuestra página de Facebook de Cancún Channel y decirnos yo quiero participar. Nos mandan su nombre y su teléfono para localizarlos. Y ahorita pues está Santos dando todo lo que es el periodismo básico, ya para que los chicos, ya tienen una semana, esta es la segunda semana, ya para están aprendiendo a realizar una entrevista, ya se les dejó su primera tarea, y la verdad pues todos están muy entusiasmados aprendiendo lo que es el periodismo. Igual algunos se pueden dedicar a la profesión, igual y no, pero tiene lo importante, las bases de lo que es el periodismo, Ceci. Así es como el tema del derecho, Tony. Todos tenemos que saber un poquito de leyes, porque si no, pues simplemente no avanzamos. Tony, ¿algo más que quieras agregar? La verdad, muchísimas gracias, y qué importante que hoy por hoy se preocupen ustedes con el tema de los jóvenes y que de alguna manera se esté ofreciendo de manera gratuita estos cursos. Pues sí, nada más recordarle a la audiencia que son cursos gratis, que lo aprovechen, son auspiciados por Grupo Contrapunto, y no se da mucho esta oportunidad. Entonces es un evento relevante, que también estuvo presente la secretaria del Trabajo, Catalina Portilla, en nuestra inauguración, así como la regidora de Educación, la directora de Capacitación del ICAP, y por supuesto Santos, que aquí estuvimos en el corte inaugural donde dimos inicio. Y bueno, la invitación abierta a toda tu audiencia que se registre, que dice, yo lo escuché con Ceci Solís, van a hacer los cursos gratis. Así, ahí está. Porque diga, lo escuché con Ceci, me inscribo, y que nos manden mensaje, con gusto los registramos, los comunicamos, para que empiece la segunda temporada el 11 de octubre al 5 de noviembre. Ceci, también son 3 días a la semana, 2 horas por día, los lunes, miércoles y viernes. Deben de estar bien comprometidos para venir a las clases gratis. Se levantan temprano y aprovechan 2 horas de estudio. Ceci, eso es lo importante, capacitarse siempre. Así es, pues Tony, te agradezco, la verdad, la información, aquí está para las personas que lo están escuchando en Informedia TV. Ustedes nada más háblenle allí al teléfono de Romina, 9981-271940, y de manera inmediata ustedes se lo escuchan en Informedia TV con Ceci Solís, y ya saben, gratuito. Tony, muchísimas gracias por haber tomado la llamada. Gracias a ti, Ceci, por el espacio. Saludos de parte de Jonathan Estrada, toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues allá está mi compañera María Antonia Salmerón,
ahí de Contrapunto Channel. Y bueno, pues vamos a más información porque resulta que la senadora Maribel Villegas Canché, quien se encuentra muy activa recorriendo el estado y sus comunidades, desde este fin de semana informó que la consulta Fuera Ahuacán se realiza en el mes de marzo del 2022. En una reunión realizada con los habitantes de Isla Mujeres, dijo que como no hay voluntad por parte de gobierno del estado para liberar los recursos y llevar a cabo la consulta popular y que la ciudad y la ciudadanía decida emitiendo su opinión si se revoca o no la concesión a la empresa que no cumple las cláusulas de la concesión del servicio, dijo que después que las autoridades electorales aprobaron la ampliación del presupuesto para la consulta Fuera Ahuacán, están proponiendo que esta se lleve a cabo en el mes de marzo del 2022, cuando se realice la consulta de revocación de mandato. Dijo que va a gestionar que se realice la consulta en los 4 municipios donde brinda servicio Ahuacán, donde pues es muy cuestionado, muy señalado y las quejas están a la orden del día en contra de esta empresa. Los municipios son Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, afirmó la senadora morenista Maribel Villegas Canché, bueno, pues quien está muy activa en los últimos días. Y bueno, pues vamos a más información porque también, ¿quién cree? Pues a pesar de todo lo que se estuvo manejando en el pasado y toda la cosa, bueno, pues resulta que este fin de semana, tras ser director del penal de Cancún, del centro de retención, o sea, estuvo en varios cargos, desde el director de la cárcel de Cancún hasta el centro de retención municipal, en la dirección de tránsito de Benito Juárez, pero por la mayoría de los casos, bueno, pues fue destituido. Bueno, pues tras una serie de señalamientos, esto por el tema de la corrupción, entre otros, este fin de semana se dio a conocer que Juvenal Reyes Marrufo fue nombrado secretario general del CATEN. Fue a través de las redes sociales que el exdiputado federal y enlace presidencial del Tren Maya, el empresario radiofónico Luis Alegre Salazar, felicitó a Juvenal por su nombramiento como secretario de la CATEN en el estado, sindicato conocido por ser cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, el exdiputado felicitó a su amigo por este nombramiento como secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el CATEN, en Quintana Roo. Fue muy atinada la decisión del senador Pedro Haces al elegirlo como encomienda, afirmó el empresario. Como ven, pues ahí está Juvenal Reyes Marrufo, el nuevo secretario del CATEN aquí en Quintana Roo. Mientras tanto, palo a taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo. Pues resulta que siempre no. O sea, pueden manifestarse, cerrar la zona hotelera, hacer berrinches, bloquear la ciudad, generar un caos, pero siempre no. Y es que taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo podrán hacer todo lo que quieran, pero el director de la Policía Turística, César Augusto Escamilla, continuará en el cargo. Así lo confirmó el jefe de coordinadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, quien dijo que el amago del sindicato de taxistas o de los operadores no va a doblegar a las autoridades. Ya se ha investigado al funcionario y las únicas quejas que hay son las que han emitido los taxistas y no los ciudadanos ni los turistas. Por lo que dijo, no vamos a permitir que nos quieran someter. Asimismo, sobre los bloqueos y afectaciones que generan a terceros, principalmente a la clase trabajadora, comentó que se tomarán acciones en contra de ellos. La próxima que vuelvan a bloquear el kilómetro cero de Cancún, se aplicará el reglamento, afirmó el funcionario, quien dijo que es necesario ya renovar y actualizar el transporte en Cancún. Pues ahí está, un no, siempre no. Y pues hay que ver cómo se las arreglan, porque el director de la Policía Turística sigue, porque es un fregonazo, porque está haciendo bien su chamba, porque no tiene broncas, y con los únicos que tiene broncas son con los operadores del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, que lo señalan de corrupto, extorsionador y un montón de cosas más. Pero bueno, pues ese es como un santo. Yo la verdad sé cómo se llama, pero jamás lo he visto, he buscado su nombre, su foto a través de redes sociales, nomás no lo encuentro, hemos tratado de tener contacto con él para que nos diga qué onda, pero simplemente es así como Dios, sabes que existe, pero no lo ves. Pero bueno, pues ahí está. Y vámonos a más información, porque también este domingo se llevó a cabo el simulacro nacional.
Y es que poco más de 600 establecimientos, dependencias de gobierno y comercio se unieron este domingo al segundo simulacro nacional en conmemoración al 36 aniversario del sismo de 1985 y a 4 años de vivir una historia similar en la Ciudad de México, con la finalidad de hacer conciencia a los ciudadanos de cómo se debe reaccionar y actuar en caso de un siniestro como estos. Autoridades estatales y municipales se unieron al simulacro que se realizó a las 11:30 de la mañana de este domingo, donde se le pidió a la ciudadanía cooperar con orden y tranquilidad y hacer caso a las indicaciones de las autoridades. En la Ciudad de México, la alerta sísmica sonó, así como en los estados de Michoacán, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, Morelos y Chiapas, este último con sistemas multialertas en 55 municipios, indicaron las autoridades. Y es que desde el último sismo que se dejó sentir hace unas semanas en el estado de Guerrero, que afectó varios estados, entre estos la Ciudad de México, bueno, pues dicen que se han sentido más de 1,000 réplicas en los días siguientes. Pues ahí están las imágenes de lo que se llevó a cabo el día de ayer, y la verdad hubo una participación muy nutrida por parte de autoridades y la sociedad. Y bueno, pues la que hoy va a estar dando mucho de qué hablar, porque mañana de seguro va a ser noticia en todos los medios de comunicación, todos los portales convencionales y todo esto, es la presidenta municipal Mara Lezama. Y es que ese lunes la presidenta rendirá su tercer informe de gobierno municipal. Entre los principales temas se encuentra la de la seguridad, en donde el edil aceptó que la inseguridad y violencia del crimen son flagelos que afectan todos los días a las familias benitojuarenses. Pues ha crecido, dijo, porque se dejaron extender las brechas de desigualdad social. Se descompuso el tejido social y nadie volteó a ver esta descomposición que poco a poco avanzaba. Hoy tenemos que llegar a los orígenes del problema en dos vertientes, en la prevención del delito y atacar el problema de raíz, afirmó Mara Lezama, quien en medio de una pandemia, 3 huracanes y otros problemas, afirma seguir trabajando para sacar adelante el municipio de Benito Juárez y recuperar la paz que tanto demanda la sociedad. Pues ahí está, hoy a partir creo que de las 8 de la noche, si no me equivoco, va a ser este informe de gobierno, que será de manera virtual, tengo entendido. Se va a llevar a cabo, ahorita les comento bien, por aquí está, dice, tercer informe de gobierno, transparencia y esperanza, acompáñame de manera virtual, es de manera virtual, a juntos hacer un recorrido de estos 3 años de gobierno, septiembre 2020-2021 a las 19 horas, será a las 7 de la noche, usted lo puede ver a través de las redes sociales y ahí va a dar a conocer pues todos los detalles del trabajo que se ha realizado en los últimos 3 años. En Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Y bueno, pues también otra que dice que no va a haber tregua y que va con todo. Bueno, pues es que a unos días de tomar posesión, la presidenta municipal electa de Otompe Blanco, Yesumi Martínez Hernández, aseguró que va a dar continuidad a las demandas que han interpuesto algunos regidores de la UN, Administración Municipal de Otoniel Segovia, a la que acusa de omisión en el desempeño de sus funciones y que hasta ahora suman un total de 15 denuncias en su contra. No voy a ser palera ni voy a pactar en lo oscurito. Este ha sido mi carácter y mi forma de trabajar. Si no me presté con anterioridad a malas prácticas, no estoy dispuesta a prestarme en lo futuro a pactos que afecten a los ciudadanos del municipio y a los empleados del ayuntamiento, afirmó la presidenta municipal electa. Y también este fin de semana se registró un bloqueo, esto en la pues prácticamente entre José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, por parte de empleados de la comuna, quienes también pues esta madrugada levantaron finalmente este bloqueo que estaba afectando la circulación. Y bueno, pues vámonos rápidamente a una pausa, no nos tardamos nada, regresamos en un momento, ahorita me voy a meter a las redes sociales porque no he visto si me han mandado mensajes o no. Vámonos a una pausa, no tardamos nada, regresamos con los corresponsales porque hay muchísima información, no se vaya, viene la nota roja y mire qué nota roja, hay muchísima, pero muchísima información del fin de semana.
Ya regresamos, hay muchísima información, lo que les decía, información policíaca hasta para tirar arriba. Y es que autoridades civiles y militares realizaron un operativo, esto fue en Cozumel, donde recibieron un reporte que se alertaba de personas alterando el orden público en una vivienda en la colonia 10 de abril. Se trataba de un bar clandestino. Escuche usted, en Cozumel, un bar clandestino, en donde se encontraron a 5 menores que estaban ingiriendo bebidas embriagantes o alcohólicas, por lo que detuvieron a la encargada, que fue identificada como Alma C, quien fue puesta a disposición de la autoridad ministerial por el delito de corrupción de menores. También se aseguraron drogas y licor. No se dijo cuánto, pero bueno, eso fue lo que reportaron las autoridades. Esta mujer ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien va a determinar pues su situación jurídica, porque está relacionada con el delito de corrupción de menores. Mientras tanto, en Cancún, sí que estuvo ardiente el fin de semana, y es que el pasado sábado, iniciando con el sábado, fueron localizados por lo menos, así, se lo voy a dar global, fueron 5 hechos violentos de intentos de ejecución, un robo con violencia y 3 ejecutados. El primero de ellos fue un hombre que fue localizado la mañana del sábado en un camino de terracería en las inmediaciones de la colonia La Unión, en la región 213 de Cancún, quien presentaba varias heridas de arma de fuego, por lo que lo trasladaron al servicio médico forense, en donde permanece hasta el momento en calidad de desconocido. Esta persona estaba maniatada de pies y manos y fue arrojada en este camino de terracería, donde fue localizado por las autoridades en la colonia La Unión. 2 horas después, un taxi fue localizado también la misma mañana del sábado en la región 213, en la colonia irregular La Estrella. En la cajuela de un vehículo se encontraba un cuerpo sin vida envuelto en una sábana. Podría ser un taxista que fue privado de su libertad, según comentaron horas antes, esto en la zona hotelera de Cancún. Aunque fue trasladado al servicio médico forense en calidad de desconocido, hasta el momento pues se desconoce cuáles fueron realmente las causas de la muerte. El caso que fueron vecinos que reportaron la presencia de este vehículo, y minutos después se confirmó el hallazgo de este cuerpo al interior de la unidad automotriz que está habilitada como taxi. Mientras tanto, un hombre y una mujer resultaron heridos con lesiones de arma de fuego durante un ataque armado que se registró la tarde del sábado en la región 100 de Cancún. Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de una empresa particular, siendo trasladados después al Hospital General, donde permanecen recibiendo atención médica. Mientras tanto, un repartidor de comida fue ejecutado la tarde del sábado en las inmediaciones de la región 229. El repartidor se encontraba circulando a bordo de su motocicleta, eso es de Rapid, cuando dos hombres que también se transportaban en una moto se le emparejaron y le dispararon a quemarropa. La víctima derrapó y terminó tirado sobre la banqueta, donde instantes después se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, un robo con violencia también se registró cerca del mediodía, esto en la región 94, sobre la avenida Talleres. Los delincuentes amagaron a 3 empleados y se llevaron sus pertenencias, dejándolos amarrados al interior del lugar. Se desconoce el monto de lo robado. Y lo que sí generó una fuerte movilización la tarde también del sábado, cerca del mediodía, esto en la avenida José López Portillo, a la altura de la Supermanzana 58, fue que llegó a un nosocomio un hombre lesionado con arma de fuego. Esta persona llegó por sus propios medios ahí a este hospital que se encuentra a un costado de la avenida José López Portillo. El personal médico dio aviso a las autoridades ministeriales, quienes fueron informados que el lesionado presentaba por lo menos 2 heridas de arma de fuego en la cabeza, de esos rozones, ¿verdad? Y uno más en la pierna izquierda, sin que se dieran detalles del ataque armado, dónde fue o dónde fue asegurado
y lo lesionaron o quién lo lesionó. El caso es de que esto fue reportado a las autoridades. Mientras tanto, en medio de la ola de violencia que se registró durante el fin de semana, dos personas que se encontraban en una vivienda en la región 91 fueron heridas a balazos por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Ambos lesionados fueron trasladados en una ambulancia particular al Hospital General para su atención médica. Y así, por la noche, ya en la madrugada de la mañana del domingo, un hombre de 50 años de edad, identificado como William K.H., fue asesinado en las inmediaciones de la región 101. La víctima fue hallada tirada en la calle en la 133, observando que presentaba heridas provocadas con arma blanca, sin que se diera a conocer más detalles sobre el asesinato. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la respectiva necropsia de ley, para que se realice la necropsia de ley, pero todo parece indicar que se trató de un robo con violencia. Cabe destacar, escúchelo bien, cabe destacar y señalar que en ninguno de los casos, ni en los robos, ni en las ejecuciones, ni en los intentos de ejecución, en nada se reportaron personas detenidas. O sea que las cámaras del C5 continúan siendo nada más para dar paseos guiados, para temas así como de la socialité, y no realmente para lo que fue construido con unas inversiones millonarias de dinero para poder parar esta ola de violencia que nos está generando aquí en el municipio de Benito Juárez. No hay detenidos, pero sí 3 ejecutados, 5 lesionados por arma de fuego y un muerto por arma blanca y un robo con violencia. Y finalmente, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un sujeto cuando circulaba en la carretera Tulum-Puerto Juárez al descubrir que en su vehículo llevaba costales sin protección y en un total hacinamiento varias aves, entre estas tucanes y loros, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades federales, quienes van a determinar la situación jurídica de esta persona. Y bueno, pues prácticamente con esto hemos llegado al final de este espacio de noticias. Les recuerdo, mi nombre es Cecilia Solís, pero antes de irme quiero decirles que toda esta semana vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Monterrey. ¿Y esto por qué? Porque nos vamos a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en México, que se celebra este 2021 ahí en el estado de Monterrey. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el químico Filiberto Martínez, quien es representante de esta Cumbre Mundial aquí en el estado de Quintana Roo, y bueno, pues nos ha invitado a Informedia TV, News Today QR, a Cecilia Solís y a nuestro equipo de colaboradores a trasladarnos allí para ser parte de esta cumbre, de esta capacitación, y también vamos a estar realizando nuestras transmisiones ahí desde esta cumbre. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar pasando lo que podamos de información y también dando a conocer los detalles de la cumbre que se va a realizar ahí en el estado de Monterrey. Así que nos vemos aquí en la oficina hasta el próximo lunes, porque toda la semana vamos a estar chambeando ahí en Monterrey. Ahora sí, yo me despido, que tengan un excelente día, cuídese mucho, hoy es lunes 20 de septiembre, no le haga al valiente, cuídese del COVID, porque aún seguimos ahí en semáforo amarillo, pero hay muchos casos todavía de COVID. Yo los veo mañana a partir de las 8 de la mañana, que tengan un excelente día y no se olvide sonreír, que nada les cuesta.